Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Mirando Buenos Aires. Bueno, acá estoy, mi nombre es Roxana, antes que me olvide, ¿no? Para los que no me conocen. Bueno, acá estoy en los bosques de Palermo, pero en el lago Regatas, en la zona norte de los bosques de Palermo. Es muy bonito, la verdad que a mí me gusta particularmente esta zona bastante. Bueno, ya habíamos hecho el Palermo 1, que fue toda la parte del Rosedal. Bueno, quien no la vio, si quiere, puede ir al canal Mirando Buenos Aires y hace un par de videos atrás, no mucho, se filmó. Así que está también muy bonita, si la quieren, la pueden ir a ver, así pueden completar con esto todo Palermo, casi todo Palermo. Bueno, espero que me sigan y empezamos con el video. Acá, como su cartel lo indica, el lago de Regatas está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en un lugar privilegiado, frente al campo municipal de golf, próximo a uno de los más importantes complejos de tenis de Argentina, el Lawn Tennis, y a pocas cuadras del aeroparque y de la costanera del Río de la Plata. Bueno, acá vemos la confitería Selkett, que es muy famosa, mucha gente tomando algo, un día muy lindo. Acá estamos entrando, digamos, a esta parte de la parte norte de los bosques de Palermo, que sería Figueroa Alcorta y Avenida La Pampa. Bueno, de a poco nos vamos introduciendo al lago, ¿no? Va a los alrededores del lago. Muchos lo deben conocer, es muy famoso. Y todavía conserva, como recién vimos, le han puesto hace años de esto, las rejas antiguas, ahí están los pórticos, que tenían, que la hacen muy lindo. Por suerte ahora esta área está peatonal, o sea, cosa que se puede caminarlo más bien. Bueno, un lago que vamos a ir viendo, el único en esta visita, es el lago más importante del parque. No solo por su tamaño, sino también por ser una de las elecciones predilectas de los visitantes que se acercan a entrenar. Hacen todo tipo de deportes, ustedes van a ir viendo, ¿no? Sus 2.000 metros de perímetro conforman el círculo por excelencia para salir a correr, bueno, a caminar, andar también en skate, todas esas cosas, y en roller. Bueno, su superficie alcanza casi los 92.000 metros cuadrados y su profundidad llega hasta 6 metros, o sea que es muy profundo, ya que hay muchos carteles que dicen prohibido bañarse y prohibido pescar también. Tiene dos islas, acá estamos viendo una de ellas, que son muy tupidas, ¿no? Están densamente pobladas por árboles y arbustos, que forman espacios ideales para las colonias de aves que habitan en la zona del lago. Durante las salidas de avistaje se han llegado a identificar hasta 30 especies de aves distintas, ¿no? Bueno, su fauna acuática, además de las especies típicas de los lagos del parque, se caracteriza por tener dorados, pejerreyes, lomo negro y sábalos. Yo la verdad que intenté en lo posible, van a ver que muchas veces me acerco hacia el lago, lo que sí, ahí está, lo veo más limpio y todo, pero no vi ningún pececito. Lo que sí, como vemos, el lago tiene adoquines en todo en toda su extensión, ¿no? Digamos, eso se ve en el fondo, son adoquines. Bueno, vemos una gran cantidad de patos también. Bueno, acá me ven en los bosques de Palermo caminando, y estoy muy cerca de una isla. De las islas es la parte más cercana, digamos, el camino más cercano hasta esta isla, ¿no? Bueno, que desde ya que no se puede ir, ¿no?
Bueno, es un lugar muy bonito, la verdad que muy linda. Todos los bosques de Palermo llegan a 60.000 personas por fin de semana y también mide 370 hectáreas. O sea, es muy extenso y hay mucha gente los fines de semana en todos los parques, ¿no? Bueno, acá es donde salen los famosos botes y demás para, en época cuando no hay pandemia, para que puedan recorrer lagos y alquilan botes a remo, para que bueno, uno pueda, o a pedal también, para que uno lo pueda recorrer. Como vimos también en el Rosedal, tampoco ahora con la pandemia se puede hacer esa actividad. Bueno, acá está la extensión del, digamos, esta es la extensión, continuando caminando después del lago, ¿no? Esta parte, la verdad, que no hay mucha gente, nunca mucha gente, hay paseaperros y nada más. Está bueno para venir porque, sinceramente, como ven, no hay nadie. Están todos alrededor del lago, ¿no? Así que ahí tenemos al lado, ahí nomás. Bueno, acá vemos una de las partes y podemos ver la profundidad de este lago, lo grande que es. Miren, acá vamos a ver, de a poquito me fui caminando para que veamos dónde está la otra punta de que venía yo caminando, ¿no? Del principio de todo. Es bastante, por eso es el lago más grande de todo Palermo, ¿no? Bueno, acá vemos este árbol que me encanta porque es como que creció truncado, ¿no? Hacia, creció en dirección, acá vemos cómo creció, ahí está el tronco, creció truncado hacia el lago. Bueno, queda muy bonito. Acá vemos también, hay una gran cantidad de, muchas cantidad de estos espacios verdaderamente para hacer ejercicios y la gente lo hace, hay cada tanto, bueno, se ve mucho eso hoy en día. Bueno, a lo lejos vemos diferentes patitos que la verdad que quedan muy simpáticos. Ahora, yo hacía un tiempo que no iba a Palermo, no tanto, hará un año y medio, así antes de la pandemia, y lo que veo son estas, hay dos de estas como balconcitos de madera, en la cual está lindo porque cumplen una función, hay como un deck, y bueno, muchos dan clases, lo que sí hay un montón de gente, profesores que dan clase de gimnasia, ¿no? Está bueno. Bueno, acá vemos la confitería del golf. La confitería del golf es hermosa. Yo fui a tomar algo, porque se puede ir, cualquier persona puede ir a tomar algo. No es para nada caro, así que, sinceramente, acá estoy en el balconcito que me dieron, que conseguí, después de esperar un ratito, nada más, 5 o 10 minutos. Y miren la vista, está muy linda. Y me tomé, bueno, una gaseosa y contemplando un ratito, como ven ahí, el panorama, ¿no? Ahí me ven. Bueno, aunque sea me van un minutito. Bueno, aquí estamos en el golf, en realidad. Como está todo alambrado, como ven, bueno, pude enfocar algunas tomas. Había un montón de gente jugando, varios grupos diferentes jugando al golf. Se ve que, bueno, es un deporte muy practicado. Y bueno. Y está justo enfrente al lago, como vemos. Acá lo pude ver mejor en un agujerito que había. Puse la cámara y bueno, y ahí, qué divino, cómo me encantan estos parques del golf, ¿no?
Del otro lado del golf está también este hermoso bulevar, que es la Plaza Croacia, en la cual nos han Croacia nos ha donado a la ciudad de Buenos Aires esta escultura. Y bueno, y acá está el paseo. Bueno, acá ando caminando por el golf, para que vean que estoy caminando por el golf. Bueno, acá nos estamos despidiendo ya de estos hermosos bosques de Palermo, disfrutando los últimos días de, pues sí, otoño, principios de otoño, ¿no? Bueno, como siempre le pido por favor suscríbanse, que es gratis y eso me ayudan para seguir creando contenidos. Si le dan un me gusta, y le dan a la campanita, así pueden, les llegan las notificaciones de cuando tengo los videos, subo los videos. Bueno, les mando un abrazo y chau chau, hasta la próxima.